las preguntas que más me ha llegado esta cuarentena es ¿dónde compré mis patines inline? Y eso se los voy a contestar en un momento. Sin embargo, más allá de contestar solo esa pregunta, me gustaría hacerles una guía, ya que hoy por hoy existen varias marcas de patines inline y todas tienen diferentes ventajas y desventajas. Entonces, si tú quieres comprar unos patines inline artísticos y te gustaría saber más al respecto, cuáles te convienen más, cuáles son los rangos de precios, te recomiendo que te quedes en este video donde voy a explicarlo todo. ¿Qué tal, mis queridos Icers? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Pau Díaz y sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Este ha sido en parte uno de los videos más solicitados de la cuarentena, entonces me voy a encargar al respecto. Antes de comenzar con nuestra lista de diferentes marcas de patines inline, me gustaría hablar de las situaciones que hay que considerar antes de mandar pedir unos patines artísticos de inline. La primera, la más importante, es verificar que tienen el espacio adecuado para usar unos patines inline. Estos patines, así como los ven, son extremadamente sensibles a cualquier tipo de protuberancia en el piso. Entonces, si ustedes los compran pensando en usarlos tal vez en una calle, en un parque, hay que tener en cuenta que son patines muy sensibles. Entonces, si la superficie no es casi totalmente lisa, les pueden causar algunos problemas, pueden tener alguna caída, algún accidente. Entonces, o tal vez piensan usarlos en el piso de su casa y tiene como cuadritos. Incluso las marcas entre cuadritos llegan a destantear un poco. Fíjense que cuando yo pedí estos patines, los pedí pensando en tener más horas de práctica disponibles, ya que en ese entonces tenía un horario bastante complicado para poder ir a la pista entre semana. Entonces mi esperanza era tener estos patines para poder practicar más, pero ¡oh, sorpresa! La verdad es que encontrar una superficie tan lisa, a lo mejor no es tan difícil, pero encontrar una superficie lisa donde te permitan patinar es complicado. Entonces, revisen que de verdad tengan acceso a una superficie con estas características, donde puedan patinar, donde no tengan problema de estar en contacto con demasiadas personas, que se encuentre abierto, que se encuentre disponible, porque pues ya sabemos las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Puede ser que una pista en un parque o cualquier otro lugar no esté disponible por el momento, y entonces si ustedes los querían para estar entrenando durante la cuarentena o lo que quede de ella o lo que esté por venir, puede ser un poco complicado. Entonces yo sí les recomiendo revisar eso, porque sin tener un espacio lo suficientemente amplio y lo suficientemente liso, estos patines pues la verdad es que no son lo más ideal. La segunda cosa es que la gran mayoría de estos patines se distribuyen en línea, es decir, se compran por páginas web. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que no tengas oportunidad de irlos a medir presencialmente. Que no es tanto problema, puede uno medir su pie desde casa y mandar las medidas a los proveedores y que ellos se encarguen de descifrar qué talla somos de cada patín. Si ustedes necesitan una guía de qué tipo de botas existen y qué marcas y cuáles les puedan convenir más, les dejo aquí la tarjetita con el link a mi video donde hablo de todo eso. Y también a tener en cuenta es que como pues todas estas marcas distribuyen en línea, los envíos pueden tomar un rato. Entonces, si ustedes ya les urge tener estos patines, les tengo la mala noticia de que no los van a poder conseguir de manera física y rápida. Estos, por ejemplo, los mandé pedir del sitio oficial de los Inline Snow White y tardaron alrededor de 2 semanas. En ese entonces los mandé pedir hacia una dirección en Estados Unidos, lo que pudo haber acelerado un poco el proceso, pero también mandan a México. Les he mandado pedir otros, les he mandado pedir frenos, les he mandado pedir ruedas y me han llegado perfectamente a México. Actualmente no sé cómo estén los tiempos de espera, entonces ténganlo muy en cuenta por cualquier cosa. Si lo necesitan de urgencia, quizás
puedan buscar otro modelo similar o alguna otra cosa que puedan ir a medirse a una tienda. Estos sí van a tardar un poquito. Tercera cosa a considerar es que estos patines quedan bastante más altos que una cuchilla. Yo creo que unos 2 o 3 centímetros, que ya es una diferencia que se siente. Entonces, para que ustedes tengan más confianza y se avienten a hacer más cosas, y también porque el hielo es súper noble y cuando uno se cae en hielo, pues la verdad no le duele tanto. Mientras que cuando uno patina en piso y se cae, pues sí puede ser muy doloroso. Entonces, cuando ustedes pidan sus patines, también saquen un presupuesto de un buen equipo de protección. Yo aquí abajo les voy a dejar unos links de Amazon de buenos equipos de protección que les pueden ayudar. Ya saben, rodilleras, coderas, muñequeras. Pueden mandar pedir un casco si se sienten muy nerviosos. Y también unos shorts que ayuden a proteger la cadera, el coxis. Pueden ser muy importantes y les pueden ayudar a tener más confianza sobre estos patines. Otra cosa a considerar y a sumar en sus presupuestos es que algunas marcas tienen o ruedas exclusivas o frenos exclusivos. Ahorita vamos a hablar más a fondo sobre eso. Sin embargo, si ustedes eligen una marca que está dentro de estas características, les recomiendo pedir un set adicional de ruedas o frenos. Incluso en algunas marcas y en algunos casos, 2 sets de ruedas, para que las puedan tener disponibles y no batallen a la hora de que se empiecen a desgastar, si es que los pueden usar mucho. Yo la verdad tengo un set adicional de ruedas guardado que no he tenido que utilizar porque nunca he tenido oportunidad de usar estos patines tanto como me gustaría. Sin embargo, creo que es buena idea y ahorita les voy a mencionar las marcas con las que hay que tener especial cuidado con esta situación. Finalmente, el último punto a considerar es que en muchas ocasiones va a ser más barato pedir solamente el marco. Sin embargo, si ustedes no tienen experiencia colocando unas cuchillas, no hay algún experto que les pueda ayudar en la colocación de los marcos a los patines, traten de pedirlos ya ensamblados porque esto les puede facilitar mucho la existencia y la vida para que no batallen ni dañen sus marcos, no dañen sus botas y las puedan seguir utilizando normalmente. Hay que tener especial cuidado si ustedes van a pedir únicamente los marcos, de revisar bien los tamaños de tanto botas como marco, porque pasan 2 cosas. Tenemos actualmente envíos que se están retrasando, aduanas que no se dan abasto. Entonces, imagínense que pidan su marco y les llegue un tamaño equivocado. El proceso de devolución y cambio y demás puede ser muy complejo. Entonces es muy importante que si ustedes solo van a pedir el marco, revisen muy bien y muy a detalle los tamaños. Si es posible, hablen directamente con los encargados de estas tiendas. La mayoría van a ser súper amables y les van a contestar bastante rápido, poniendo de lado, por supuesto, las horas de diferencia que existan entre un país y otro. Pero la verdad es que sí es muy importante estar absolutamente seguros de que están eligiendo el tamaño ideal, porque hacer una devolución o un cambio en estos tiempos puede ser sumamente complicado. Teniendo todos estos detalles en cuenta, ahora sí vamos a empezar con la lista de los diferentes tipos de marcos que existen actualmente para el inline artístico. Vamos a empezar con los que proporcionan una sensación más parecida a patinar sobre hielo y de ahí nos vamos a ir moviendo. La verdad es que hay varias marcas que son muy parecidas, excepto con algunos detalles específicos que ahorita les voy a mencionar. Entonces, vamos a empezar. La primera marca y la que se ha hecho más popular y casi viral en Instagram en estos tiempos tan locos que estamos viviendo es la marca Off-Ice. Es una marca del Reino Unido que se dice entre los patinadores inline que es de las que proporciona la sensación más parecida a patinar sobre hielo. Es un marco que tiene una curvatura parecida a la que tendrían unas cuchillas. Manejan 4 rueditas con un freno que tiene una formita bastante peculiar.
Tienen un precio bastante accesible que es únicamente el marco por $180, aunque pueden comprarlos ya todos completamente armados. Tienen algunos modelos con botas. Sus mayores ventajas es que se parecen bastante a patinar en hielo. Tienen unas ruedas pequeñas, lo cual hace que no se sientan tan diferentes a unas cuchillas. He visto en YouTube varios patinadores y coaches que los han utilizado y parece ser que les ha ido bastante bien. Su mayor desventaja es que ni sus ruedas ni su freno es compatible con otras marcas, por lo que es muy muy recomendable que pidan un par de sets de ruedas y un par de sets de frenos, ya que como son las ruedas pequeñas y un poco duras, se desgastan un poquito más rápido que alguno de los otros modelos que vamos a analizar. Pixkate. Cuando yo compré mis Snow White Inline, la otra gran marca que existía era Pixkate. También es una marca muy popular. Tienen la ventaja de que pueden elegir modelos que van entre 3 o 4 ruedas, dependiendo de ustedes cómo se sientan más cómodos y también del tipo de elementos que hacen. Y también tienen una característica muy especial que no se repite en ninguno de los otros modelos, y es que el freno es como una especie de ruedita pequeña, lo cual permite que los giros sean mucho más sencillos que en otras marcas. El precio para el marco únicamente es de $165. Y bueno, tienen la ventaja de que también son bastante parecidos a patinar sobre hielo. Las ruedas son compatibles con algunas otras marcas de patines, entonces no es tan difícil de conseguirlas. Dos grandes desventajas de este modelo es que el freno lo venden únicamente ellos, y cuando el freno se empieza a desgastar puede ser que el marco se dañe con el uso. Entonces es muy importante considerar pedir un freno adicional o incluso dos o tres pares más si ustedes van a pedir de esta marca. Aquí abajo en la cajita de información y en el primer comentario les voy a dejar las páginas donde pueden mandar pedir este tipo de patines y todas las marcas que voy a mencionar. Si alguna les interesa, no se les olvide checar. Pero primero el equipo de protección, ¿eh? Eso sí, no lo pueden dejar olvidado. El tercer lugar es de la marca Snow White, que son exactamente los patines que yo tengo. Snow White es una marca de Taiwán que comenzó en los 90s a hacer patines artísticos inline. Es uno de los modelos más utilizados en el patinaje artístico inline alrededor del mundo y de los más confiables. Tienen un sistema de tres ruedas que tienen una pequeña curvatura como la de una cuchilla, con un freno al frente que se parece más a frenos que veríamos en modelos de patines quads y otras marcas. Otro de los grandes beneficios es su durabilidad, que la verdad es que sí aguantan bastantito y no necesitan demasiado mantenimiento, entonces eso es una maravilla. Estos los pueden comprar directamente desde la página oficial de los Snow White Inline. Otra de las grandes ventajas es que ya los está vendiendo un distribuidor de patines en Europa que se llama El Patino Riccione, de donde compré mis otros patines. Si no saben de mis otros patines, se los dejo aquí la tarjetita para que lo vean. La verdad es, las dos son páginas de súper confianza. La página oficial de los Snow White Inlines, la verdad, parece sacada de 1995, pero sí son de bastante confianza, no se preocupen. Aunque la vean así medio, pues, medio no muy tecnológica, no se preocupen. El dueño es Arthur Lee y es muy amable, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, él siempre los va a apoyar. Entonces un saludo hasta Taiwán. Estos marcos comienzan en un precio de $230 solamente el marco. Sin embargo, manejan súper buenos precios de botas, entonces mi recomendación sería que los pidan ya todos completos y armados para que no batallen, pero bueno, eso se los dejo directamente a ustedes. Las grandes ventajas es que tanto ruedas como el freno son bastante compatibles con otras marcas. La verdad, no son difíciles de ajustar, de limpiar, de darles mantenimiento. La mala noticia es que son de los patines que son más difíciles de adaptar para chicos que vengan de patinaje sobre hielo, y se los puedo garantizar, es complicado, pero como me dijo mi amiga Solu, es cuestión de no rendirse y seguir intentando, seguir dándole y seguir adelante. Entonces ya les compartiré mi experiencia ahorita que he tenido acceso a un espacio para estar practicando cada semana, que la verdad es que sí he podido seguir avanzando y seguir haciendo cosas.
Me ha costado trabajo, pero es cuestión de acostumbrarse. En cambio, si ustedes vienen del mundo de los quads, les puede resultar mucho más sencillo adaptarse a estos patines. Pero la verdad es que sí son bastante buenos, yo los recomiendo. Ya tengo unos 3, 4 años con ellos y la verdad es que no los he usado demasiado, pero aunque los he usado, el desgaste no ha sido más que estético a nivel de las botas, que bueno, pues estando en la tierra, yendo a los parques y demás, pues se ensucian más fácilmente, pero en cuestión del marco y las ruedas, ni siquiera he tenido que usar el set adicional que tengo guardado, entonces la verdad sí se los recomiendo y hay que echarle ganas para que esto funcione más o menos parecido a lo que es patinar en hielo, pero si ustedes tienen el espacio y tienen las ganas, puede ser que les ayuden mucho. Además, como estos modelos suelen ser más pesados que los patines de hielo, la verdad es que uno se ejercita más en las piernas y logra reunir mucha más fuerza con esto. Ahora vámonos con uno de los modelos más recientes en el mercado. Estos son los Rollline Linea, que han estado haciendo patines quads por muchos, muchos años y han tomado pues todo este conocimiento y han creado estos patines inline de artístico. Tienen la característica de que la rueda de en medio es ajustable en 6 posiciones diferentes, entonces ustedes básicamente lo que pueden hacer es alterar la curvatura de en la que se encuentran las ruedas, y esto les puede ayudar si apenas van empezando o si son más avanzados a encontrar realmente su preferencia. Otra diferencia que tienen con los Snow Whites, aunque son bastante parecidos, es que el freno tiene, digamos, un ángulo diferente, que es como más así, en lugar de estar aquí como hacia abajo, es como más en ángulo, y esto pues es más natural, ¿no? A lo que estamos acostumbrados los patinadores sobre hielo, que el pico esté como más así, no tanto hacia abajo, entonces esto también puede ayudar. El precio del marco únicamente está alrededor de los $499, lo cual lo convierte en uno de los marcos más caros del mercado. Las ventajas están en que pues tiene muchos ajustes y bastantes tecnologías incorporadas para que ustedes puedan encontrar lo que mejor les acomoda. Desafortunadamente puede ser difícil encontrar estas configuraciones y además es difícil adaptarse a ellos, entonces se sugieren básicamente para patinadores mucho, mucho más avanzados. Otra de las marcas que hemos visto como levantarse espectacularmente durante esta temporada ha sido la marca GH o Golden Horse, que es otra marca que también surgió en Taiwán y que además era otra marca que se dedicaba únicamente a hacer patines quads. Y a partir de los años 2000 empezaron a hacer modelos inline, que además son muy coloridos, tienen botas hechas a medida, entonces ahí sí no van a tener que batallar con qué talla y demás. Ustedes les mandan sus medidas y ellos les hacen botas específicamente de su talla, que me parece un detalle espectacular en cuestiones de patines inline. Y además son bastante económicos. Por último, me parece importante agregar que además tienen diferentes tipos de marcos para diferentes dificultades, es decir, para patinadores principiantes, intermedios, avanzados, que ustedes pueden elegir, lo cual es maravilloso. Son los patines más completos y más económicos del mercado, empezando en $260, incluyendo marco y bota. También las ruedas y el freno son compatibles con otras marcas de ruedas inline y patines quads y demás, entonces eso también es una gran ventaja. La gran desventaja de estos patines es que si ustedes compran únicamente el marco y se lo quieren ajustar a algún tipo específico de botas, pueden encontrar que esto es un poco complejo porque no tienen el mismo sistema que manejan otras compañías, entonces eso puede ser complicado, por lo que pues se recomienda que si los van a mandar pedir de ahí, los pidan ya armados completamente. Además tienen muchos colores muy bonitos y ¿a poco no es el sueño de todo patinador que les hagan unos patines específicamente a su medida? Ahora vamos con una marca muy parecida a los Snow White, que es Pro Skating. Pro Skating es una marca rusa que empezó haciendo cuchillas normalitas y se ha metido en el mundo de los inline con un diseño bastante parecido a los Snow White, sin embargo más ligero porque tienen una aleación de aluminio y tienen tanta confianza en su diseño que ofrecen una garantía de 15 años.
tienen uno de los marcos más económicos del mercado, empezando en los $110. Lo que sí es que la gran desventaja es que, como vienen de Rusia, pueden tener algunos impuestos y aranceles diferentes a otras marcas, lo cual los puede hacer más caros. Entonces es importante mantener esa idea en cuando estén haciendo su presupuesto y sacando cuentas y demás antes de pedirlos, pero la verdad el modelo es bastante similar a otros que ya hemos visto en esta lista. El modelo más colorido, Starlight STD, es una marca que se fabrica en España y que, bueno, tienen un modelo bastante similar a los anteriores, sin embargo, pues bastante colorido, y que maneja ruedas un poco más pequeñas, lo cual puede dar como mayor maniobrabilidad a la hora de estar patinando, y esa es una gran ventaja. La desventaja es que son un poquito costosos, empezando con un marco en que ronda los $330, únicamente el marco, y que además puede ser que si tú eres un patinador que tiene un pie más grande, puede ser que no te ajuste el tamaño de las ruedas muy bien, o que el diseño te parezca demasiado colorido. Pregunta del día: si ustedes fueran a comprar unos patines inline de artístico, ¿qué marca elegirían y por qué? Déjenmela en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna anécdota que les haya pasado con sus patines inline de artístico, no se les olvide incluirla en los comentarios. Les agradezco mucho por estar el día de hoy conmigo y compartir esta información acerca de los patines inline. Les agradezco mucho que se suscriban, le den click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. No se les olvide dejar todos los pulgares arriba. También no se les olvide que si quieren apoyar al canal, pueden compartir este video en sus redes sociales o con sus amigos patinadores. Y que si quieren o tienen la posibilidad de ir más allá, pueden apoyar a través de PayPal, Ko-fi o Patreon. No se les olvide seguir las redes sociales de Have a Nice Day, porque ahí estamos siguiendo las noticias del patinaje día con día. Y miren que hoy en día se está poniendo muy emocionante, entonces no se les olvide seguirme por allá. Y bueno, mis queridos Icers, yo me voy, pero no sin antes desearles que hagan muy buenos entrenamientos off ice. Cuídense mucho, no bajen la guardia, esto no se acaba hasta que se acaba. Cuídense muchísimo, los quiero un montón, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Pregunta del día: si ustedes fueran a comprar alguna de esta...